Okay, perdón, se cortó el video. Entonces, recuerden que si quieren apagarlo, tienen que bajar un punto abajo de las 12 a.m. Entonces, ya ahora nomás tiene un tiempo el reloj. Aquí está el tiempo que va a correr. Válvula 1, 5 minutos. Aquí se le baja. Válvula 2 y se le baja. Y al último te dice el total de tiempo que va a correr. Presionamos de vuelta y aquí se selecciona los días que van a prender. Entonces, nos vamos moviendo aquí. Y aquí podemos seleccionar, por ejemplo, si queremos que prenda el lunes, le presionamos para arriba. Si queremos apagarlo el jueves, le presionamos para abajo. Prender los miércoles para arriba y así. Si queremos que prenda a cada 2 días, le presionamos aquí o aquí. Y si queremos que prenda como cada 3 días, por ejemplo, le presionamos. Ay, perdón. Si queremos que prenda como cada 2 días, le presionamos aquí y le subimos, le ponemos como cada 3 días, por ejemplo, o cada 4 días. Entonces así quiero que quede. Esto es para ajustarle un poco, como por ejemplo si viene el invierno, aquí nomás le bajan para que no tengan que reprogramar todo. Entonces aquí nomás va a dar. Aquí va a prender 50% del tiempo que antes. Entonces, si lo tenías 10 minutos, te van a prender 5 minutos. De aquí también lo puedes subir. Si está haciendo mucho calor y quieres que prenda más tiempo, le subes el porcentaje. Pero lo vamos a dejar en 100%. Y si no quieres que prenda el timer, le pones así. Y ya al último lo dejas con el tiempo de ahorita. Y así es como se deja para que corra.